poder dejarte pasar de aquí. Liquid. No llegarás más lejos. ¡Muere! Esto es demasiado alto. Si tuviese una cuerda. Tiene que haber una cuerda por aquí cerca. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Enfrentarte a un Kain con las manos? ¡Eres mío, Snake! Si me quedo, será el final. ¡No dispares! ¡Soy yo, no dispares! ¡Soy yo, Snake! Otacón, ¿cómo has llegado hasta aquí? No ha sido tan dramático como tu entrada. En serio, yo tengo vértigo. ¿Estabas mirando? Sí, estaba mirando. Iba subido en la parte trasera del camión. Gracias al camuflaje óptico. ¿Cómo has llegado arriba? En ascensor, por supuesto. El primer piso de la escalera de caracol fue destruido. Por eso utilicé el ascensor. ¿Funcionaba el ascensor? Sí, funcionaba. Tú eres increíble. Como un héroe de las películas. No, te equivocas. En las pelis el héroe siempre salva a la chica. ¿Hablas de Meryl? Perdona. Olvida lo que he dicho. Snake. Hay algo que realmente quisiera preguntarte. Y por eso te he seguido hasta aquí. Dime, ¿has amado a alguien? ¿Has venido para preguntarme eso? No, bueno, yo me preguntaba si los soldados se enamoran. ¿Qué pretendes decirme? ¿Crees que el amor puede surgir incluso en la guerra? Sí, lo creo. En cualquier momento o lugar, la gente es capaz de enamorarse, sí. Pero si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Lo mismo pienso. Te voy a pedir algo. ¿Ah? Tranquilo, será muy fácil. Ya te lo dije antes, no quiero dañar a nadie. No quiero que lo hagas. Ok. El ascensor está parado ahí abajo. Quiero que lo pongas en marcha. ¿Lo ves? Es muy raro. Antes funcionaba bien, pero ahora ya no. ¿Quizás el panel está roto? ¿Lo arreglarás? Antes sí funcionaba. Y si es el mecanismo, yo lo arreglaré. Tengo que ir a aplastar una mosca. De acuerdo. Me quedaré aquí y te esperaré. Suerte. Tienes muy mal aspecto. ¿Estás bien? Tranquilo. Si hago esto, todo irá muy bien. Hago como que no estoy aquí. Y ya no tengo miedo. Extraña lógica, pero confío en ti. Damn!
Hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes, ¿qué ha sido? Tuve que liquidar el helicóptero. ¿Helicóptero? Eso es increíble, Snake. Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok. Busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, no tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo, llámame si me necesitas. ¿Otros prototipos de camuflaje? No, solo había 5. Entonces, esto no es camuflaje óptico. ¿De qué me estás hablando? Alguien me está apuntando, incluso en medio de la tormenta. ¿Es ella? ¿Wolf? ¿Sniper Wolf? Sí, es ella, sin ninguna duda. Otacón, hablas como si fueras feliz. No, no lo soy. Entonces, ¿qué pasa? Snake, por favor, no la mates. ¿Estás loco o qué? Por favor, es una buena persona. Te darías cuenta si hablases con ella. Escúchame, chico. Es una asesina despiadada. Puede verte perfectamente desde aquí. Te lo dije. Nunca abandono la casa. Ahora eres mío. Wolf, no. No puedes. No te metas entre un lobo y su presa. Eres muy buena si logras darme con esta tormenta. ¿Lo ves? Las mujeres suelen ser mejores soldados. Wolf, no lo hagas. Snake, estoy cerca. Puedes verme cerca de ti. Es un error que un francotirador diga dónde está. ¿Bromeas? En fin, te enviaré una carta de amor, querido. ¿Sabes qué tipo de carta será? Una bala de mi rifle directamente a tu corazón. ¡Por favor, Wolf! ¡Snake, no! ¡Calla! No te metas en esto. Ahora te pagaré por lo de Meryl. Los hombres sois débiles. Nunca acabáis lo que empezáis. Thank you.
Yo he esperado este momento. Soy asesina. Esperar es lo mío. Sin mover un músculo. Concentrándome. Estoy herida. No puedes salvarme. Te pido que acabes conmigo. Soy kurda. Siempre he soñado con la paz de un sitio como este. ¿Kurda? Entonces por eso te llaman Wolf. Nací en medio de la guerra. Y crecí entre combates, disparos, sirenas y aullidos. Fueron mi infancia. Perseguidos como perros día tras día. Sacados de los andrajosos cobijos. Esa fue mi vida. Cada mañana me despertaba. Varios de mis amigos y familiares muertos a mi lado. Miraba el sol de la mañana y rezaba para llegar al final del día. Los gobiernos del mundo ignoraban totalmente nuestra miseria. Y entonces apareció él, mi héroe. Saladino, que me sacó de todo eso. ¿Saladino? O sea, Big Boss. Me hice asesina. Oculta. Lo veía todo a través de la mira telescópica. Ahora puedo ver la guerra, no desde dentro, sino por fuera, como observadora. Observé la brutalidad, la estupidez humana en la mira telescópica de mi rifle. Me uní a este grupo revolucionario para poder vengarme del mundo. Pero me he avergonzado a mí y a mi gente. Ya no soy la loba que nací para ser. En nombre de la venganza, he vendido el cuerpo y el alma. Ahora no soy más que una perra. Los lobos son animales nobles. No son como los perros. En Yupik, la palabra lobo es Kebunek. Y los aleutas los veneran como honorables primos. Al mercenario le llaman perro de la guerra. Es cierto, todos nos vendíamos por un precio u otro. Pero tú eres distinta, salvaje, solitaria. Tú no eres una perra, eres una loba. ¿Quién eres tú? ¿Eres Saladino? Wolf, tú no mataste a Beryl. Ella no, nunca fue mi objetivo real y la mato por deporte. Descansa. Morirás como la loba orgullosa que eres. Ahora comprendo. No esperaba para matar gente. Esperaba que alguien me matase. Alguien como tú. Es un héroe. Snake. ¿Por qué? Te quiero. ¿Qué pasa? Mi rifle. Dámelo. Forma parte de mí. Thank you.
Creyeron. Libérame. Adiós. Necesito ningún pañuelo. ¿Por qué? Nunca he derramado una lágrima. Iré hacia la base subterránea. No queda tiempo. Lo sé. Ahora deberás protegerte tú mismo. No confíes en nadie. Sí. Si no detengo a Metal Gear, todo este lugar será intensamente bombardeado. Sí. Quizá ya no nos veamos. Me mantendré en contacto por Codec y te ayudaré. Si quieres, puedes irte. Empezar de nuevo. Iniciar una nueva vida. Snake. ¿Por qué luchaba ella? ¿Y por qué lucho yo? ¿Y tú por qué luchas, Snake? Si al final salimos de esta, te lo contaré. De acuerdo. Yo también buscaré.